Es un encuentro entre los músicos de la Filarmónica de la provincia con los niños de esta escuela del barrio San Martín que están ensayando fundamentalmente el himno de la provincia de Río Negro. Dentro de unos días nuestra provincia cumple 60 años y me parece que es muy bueno que lo podamos celebrar con nuestra canción oficial y sobre todo en esta conjunción que tiene que ver con la Orquesta Filarmónica, nuestros músicos y los niños poniéndole voz y canto a la canción de los rionegrinos. Y que tiene que ver, bueno, con la programación habitual que tiene la Orquesta Filarmónica a lo largo y ancho de toda la provincia para llevar su música a las distintas instituciones escolares, también por supuesto a la comunidad en general, para mostrar lo que los músicos rionegrinos, a partir de esta orquesta, son capaces de hacer. Arte en mejor nivel y sobre todas las cosas poder asociar lo que significa en este caso el encuentro de la música con los niños. Y por supuesto sabemos que la música es una actividad artística, pero también formativa, que sirve para formar a los niños, a los jóvenes, y ojalá que este tipo de caminos que la orquesta es capaz de abrir permita que muchos niños y niñas de nuestra provincia encuentren a partir de allí un camino también ellos para transitar. Vamos a comenzar hoy a la noche, los eventos abiertos al público son hoy a las 19:30 en el Cayetano Arias, con la presencia de la comunidad educativa de dos escuelas que hemos invitado, la 297 y la 339. En la actividad principal de ahí es el entonar el himno nacional en esta nueva versión orquestal que hemos realizado y que hemos grabado. Y el día sábado a las 20:30 horas en el Centro Cultural. ¿En qué consistió el ensayo de hoy? ¿Estuvo la presencia del vicegobernador? Sí, Pedro estuvo acá. La idea es siempre la propuesta de esta orquesta es acercar la música a la gente, acercar al repertorio orquestal, acercar lo que significa una orquesta. Entonces las escuelas es el contacto natural, ¿no? Y bueno, entonces le propusimos a estas dos escuelas, que lamentablemente no podíamos hacerlo en muchas más, pero vamos a continuar haciéndolo, con la excusa del himno, vamos a hacer algo juntos, una propuesta artística en la cual todos podemos participar, porque el himno lo podemos cantar todos. Y la verdad que lo hicieron magnífico, porque después hicimos una parte del mambo, de Bernstein, de West Side Story, y los chicos son fabulosos, aprenden muy rápidamente. Cuando hacemos este tipo de actividades con niños, es siempre la expectativa de generar ese entusiasmo con los chicos en la actividad artística y musical en este caso en particular. Y mañana en el Centro Cultural, ¿verdad? Mañana es a las 20:30 en el Centro Cultural, ya ahí no va a haber participación de niños. Está acompañándonos la Orquesta del Bicentenario de Viedma en ambas oportunidades. Y el del sábado es un repertorio distinto, vamos a estar haciendo la Tercera Sinfonía de Schumann. Es un repertorio más clásico, digamos. Lo que vamos a estar haciendo hoy por la noche es un repertorio que combina distintos lenguajes musicales.